Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Jerónimo Emiliani, Santa Josefina Vaquita. Jerónimo Emiliani nació en Venecia en 1486. Cuando era militar, fue apresado y luego de su liberación, decidió seguir el camino de Cristo. Fue ordenado sacerdote en 1518. A partir de entonces, dedicó su vida a la atención de los pobres, enfermos, prostitutas y niños abandonados. Además, fundó la Orden de los Canónigos Regulares. Murió de peste cuando atendía a los enfermos en Somasca. Josefina Vaquita, que significa afortunada, nació alrededor de 1969 y fue brutalmente esclavizada, mutilada, flagelada, hechos que narran su famosa biografía. En la ceremonia de beatificación, Juan Pablo II reconoció el gran hecho de que transmitiera el mensaje de reconciliación y misericordia. Ella misma declaró un día: si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Fue canonizada el 1 de octubre del 2000. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme, entrar en la intimidad de tu corazón. Derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí. Haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí. Haz llover sobre mí agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes, nos presentamos ante el Señor reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados. Oré por Hijo Verco Ñande Yara, oré por Yehu Bereko Ñande Yara, oré por Yehu Bereko Jesucristo, oré por Yehu Bereko Jesucristo, oré por Yehu Bereko Ñande Yara, oré por Yehu Bereko Ñande Yara. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo. Pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, quedarás sujeto a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz. Bendice, alma mía, al Señor. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se las das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Bendice, alma mía, al Señor. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Jesús les dijo: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo,
porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Queridos hermanos, fíjense qué hermoso este evangelio. Mejor que esto, no sé. Y además no hace falta explicar demasiado. Hey, ve de mangoña de ñan de ya. Además, oigo ya ponen de la homilía, llevan de jaiku, oñe e antejina. Pero es interesante que tal vez nosotros subrayemos nada más lo que el Señor nos está diciendo. Primero, luego nos dice, pejendo miguena, escuchar. Recuerden que la palabra escuchar, shamá, shamá Israel, quiere decir, pejendúa lleva, pero quiere decir sobre todo obedecer. Peya, pogena, pea, eñande, yara. ¿Y qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Y nos dice que ninguna cosa externa, dice, que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que hace impuro al hombre es aquello que sale del hombre. Y por eso que al final, después de poner todos estos ejemplos, todas las cosas externas, porque en el fondo, queridos hermanos, recordemos, el bien y el mal, lo externo, lo que existe en el mundo, eso entra en nuestro corazón en la medida en que nosotros le permitimos entrar al corazón y a la mente. Ñande la yeyapó, es decir, somos nosotros quienes decidimos. En este sentido, si queremos subrayar y si queremos entender muy bien luego lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado de por sí nosotros siempre decimos que entra en primer lugar utilizando la inteligencia, porque en decola igua hoy va a tener hoy mona, ayer hoy pone a tener hoy, o pues añade ya igua mona, y para eso es la inteligencia, el discernimiento. Y después viene la libertad, porque la libertad es la que a vos, pero de, lleva la heredad. Si igua manio, pero hoy pone a pero hoy. Ahora sos vos entonces, a través de tu conciencia, pende a puto un rebreco, y nada, de core, y esa cuajar y cuá por ahí, la de mondano, la remonda jaina, la de yapuro, de yapu jaina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces quiere decir aquí que es la libertad la que entra en juego aquí. Y el pecado entonces entra en este nivel, queridos hermanos. Y por eso dice, no es lo que viene desde afuera lo que va a manchar al hombre como tal, sino que lo que sale. ¿Por qué? Y porque esta es una decisión. Ese pasa por tu conciencia. Sos vos el que estás maquinando y estás tomando una decisión. Upeareco alguna vez hubo alguna, llevo a confesar, y yo no sabía luego para ahí. Si es cierto que vos me decís que vos no sabías verdaderamente, eso entonces quiere decir que no puede entrar ni por tu inteligencia ni por tu libertad. Entonces vean, diga tú y la pecado. Yo no sabía luego para ahí, no sabía. Ahora, si vos me estás utilizando esa palabrita simplemente como una muletilla, porque tu conciencia te está diciendo muy bien, las cosas que estás haciendo, porque eso es innato, esa es parte de la creación. Peñandillara, o me eñandea, lleva la yeyqua pona jangua, vaya para la yeyaya, vaya para la yeypona, lleva. Y entonces ahí, libremente, cuando nosotros optamos y hacemos el mal, porque sabiendo lo estamos haciendo, entonces, queridos hermanos, ahí podemos hablar del aspecto moral, del aspecto del pecado. Y por eso es que el Señor está diciendo, no, las cosas que vienen de afuera, pea, porque sos vos entonces. Y ahí ya comienza a hablarte del interior, de nuestro corazón. No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo, porque eso no va al corazón, sino al vientre. Bueno, aquí entonces te está hablando incluso de la comida.
Va a otro lado, ay, Jesús, ¿cómo nos está hablando? Son terminologías espectaculares, ¿verdad? Y después agregó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón, esto hay que subrayar, queridos hermanos, manden a hacer un letrero, pongan al frente de sus ojos, pongan en su dormitorio, pongan donde quieren, en su sala, pilla pocana entre los vestidos. Mandamos encuadrar un lindo de esto. En vez de mandar encuadrar cualquier cuadro y por ahí de un gato, de un perro, lo que sea, vamos a encuadrar esto. Vamos a poner esta frase, ¿verdad?, del Señor. Miren lo que te dice. Porque desde el interior del corazón del hombre, de donde provienen las malas intenciones. Y te dice, las fornicaciones, aquí comienza a ponerte una lista, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Queridos hermanos, más claro que esto, el agua, más claro que esto, el agua. Así es que ya llevo esta peña de Yarabá, lleva para poder limpiar, para poder purificar nuestra conciencia, poder purificar nuestro interior, porque es desde el corazón del hombre de donde salen todas estas maldades y estos pecados. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que promuevan la paz y nos ayuden a redescubrir el amor de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra patria, para que construyamos una nación solidaria, equitativa y fraterna, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo seamos sembradores de la paz y de la justicia, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los difuntos, para que reciban la eterna paz por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
barca junto a ti. Buscaré otro mar. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Traigo una rosa blanca para María. Para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas. Y sin espina. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Thank you.